Ya saben que exponer puertos a Internet para publicar servicios es un tema de seguridad bastante delicado. Allí, cuando nosotros exponemos un puerto, sea de nuestra hogar, a través de nuestro router que nos entrega nuestra operadora, es algo bastante delicado que si no lo tenemos bien securizado, ese servicio que vamos a publicar por allí, pues se nos pueden colar hasta, hasta la cocina y abrirnos la nevera y allí comerse lo que tengamos allí. Y nos van a hacer un desastre si no tenemos una seguridad importante en esos puertos allí publicados. En las máquinas virtuales también pasa lo mismo, también aplica la misma, eh, digamos, metodología. Y es que entre menos puertos abramos nosotros en el firewall, en este caso el firewall de Azure, pues es mejor, porque si vamos a tener menos riesgos de seguridad. De hecho, Microsoft recomienda. No utilizar o no exponer puertos como de administración, como el puerto SSH, que es el puerto 22, y el puerto de RDP 3389, que son los puertos que obviamente un atacante son los que primero va a intentar allí darle para poder metérsenos allí hasta la casa. Entonces es muy importante que en las máquinas virtuales de Azure, nosotros si necesitamos obligatoriamente publicar un puerto de administración sea SSH o sea RDP, pues lo hagamos a la IP que nosotros tenemos directamente donde vamos a administrar ese, esa máquina virtual o vamos a conectarnos remotamente y no permitirle a todo el mundo que desde cualquier dirección IP se pueda conectar. Microsoft lo que recomienda es obviamente para hacer la administración de nuestras máquinas virtuales en Azure o aplica para cualquier tipo de nube es que tengamos un servicio como Azure Bastion, que lo que hace es conectarnos a lo que es esa máquina virtual como si estuviese en la red local. No se conecta o no se publica ningún puerto de administración, pero Azure Bastion es un servicio que también se cobra parte en Azure, entonces a veces sale un poquito costoso. Lo que nosotros podemos hacer entonces es que esas conexiones, tanto SSH como RDP, solamente se puedan conectar. Desde una dirección IP pública en concreto, en este caso la dirección IP pública que tengamos asignada en nuestra empresa o en nuestra casa, ya saben que nuestra casa siempre cambia la dirección IP pública por lo general, si no tenemos una contratada fija. Entonces hay que tener en cuenta eso: que cada vez que vayamos a conectarnos, si ha cambiado la dirección IP, pues debemos volver a la configuración de las redes de nuestra máquina virtual y cambiar esa dirección IP para que se actualice y poda, eh, podamos conectarnos. Vamos a verlo en una máquina virtual en Azure, a ver cómo podemos establecer esta configuración recomendada para mejorar la seguridad de nuestra infraestructura. Ya sabes que en JGA IT Pro también tengo mucho más contenido acerca de Azure y todo el tema de administración de máquinas virtuales, así que te dejo el enlace en la descripción de este video por si quieres aprender mucho más. Así que vámonos. Yo aquí tengo una máquina virtual con Windows Server 2022. La cual vamos a poder conectarnos a ella y vamos a poder tener acceso a través de RDP, a través de escritorio remoto. Si nos vamos, por ejemplo, a la configuración de red de la máquina virtual, vamos a ver que el puerto RDP está publicado 3389 TCP y el origen puede ser cualquiera. Desde cualquier parte, desde cualquier parte de internet, se nos pueden conectar a esta máquina virtual. Y si obviamente tenemos alguna vulnerabilidad o existe alguna vulnerabilidad en RDP y demás, se van a poder conectar de una forma allí muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Microsoft? Utilizar un servicio como Azure Bastion, como este que tenemos aquí, Azure Bastion. Pero Azure Bastion es un servicio independiente que se nos va a cobrar porque hay que allí vemos los precios y no es un servicio barato porque allí podemos nosotros conectarnos como si estuviésemos en una red local, en la misma red local de la máquina virtual. O también tenemos la posibilidad de administrarlo a través de Windows Admin Center, que también publica un puerto, ob obviamente, y que podemos administrarlo de pronto de una forma más segura a través de Windows Admin Center. Pero en el caso que no podamos utilizar ninguno de estos dos servicios, lo que podemos hacer para... Aumentar un poquito, no digamos que nuestra máquina virtual va a quedar totalmente blindada. Aumentar un poquito la seguridad es que esta regla en la entrada del firewall de las máquinas virtuales de Azure, pues nosotros solamente permitamos conectarnos desde una dirección IP en específico. Nosotros nos vamos a la regla. Primero vamos a confirmar de que aquí tengo conexión. Voy a conectarme a la máquina virtual. Aquí tenemos la máquina. Vamos a conectarnos a esta máquina virtual y vemos que tenemos conexión a lo que es nuestra máquina virtual entonces de esta forma yo me estoy conectando estoy teniendo conexión sin ningún problema pero ahora si yo me voy por ejemplo a la configuración de rdp y yo le digo que solamente me permita conectarme desde mi dirección ip o desde una dirección ip en concreto o desde un intervalo de direcciones IP en concreto, por ejemplo, yo tengo varias direcciones IP eh, públicas eh, asignadas a mi empresa, entonces yo puedo establecer un intervalo de direcciones IP o directamente un service tag o una aplicación de security group. Lo más común es desde mi IP, obviamente voy a censurar aquí mi dirección IP pública. Y lo que tenemos aquí entonces es que solamente desde esta dirección IP pública que tengo asignada en este momento, pues me voy a poder conectar a esta máquina virtual. Ya saben que las direcciones IP públicas en la casa siempre cambian, entonces debemos tenerlo en cuenta que si no nos dejas conectarnos es porque ha cambiado esa dirección IP pública. Allí yo lo voy a poder decir entonces que voy a permitir, le voy a decir guardar, y aquí se va a guardar mi. Configuración para esa regla en el, en el DHCP, donde solamente voy a permitir desde de esa dirección IP pública. De hecho, vemos que aquí se ha quitado ya la advertencia. Al nosotros ya hacer este cambio, se quita la advertencia que nos hace Azure directamente allí de que ese puerto está expuesto a todos, a todo internet y que no es recomendable. Una vez ya configuramos una IP de origen solamente, vemos que nos quita allí la alerta. Si yo me voy aquí, por ejemplo. Voy a desconectar, me voy a cerrar sesión por aquí. Vemos que yo me voy a poder entonces conectar desde mi dirección IP, voy a cerrar sesión, me voy a poder conectar desde mi dirección IP sin ningún problema. Vemos aquí, me conecto nuevamente, voy a abrir la conexión y vemos que me he conectado sin ningún problema. Vamos nuevamente a cerrar la sesión o a desconectarnos sin ningún problema, allí podemos hacerlo. Y ahora vamos a conectarnos desde una eh, VPN. Vamos aquí, vamos a cerrar sesión y vamos a conectarnos desde una VPN para poder cambiar esa dirección IP pública que tenemos allí. Entonces vemos que yo estoy conectado desde esta dirección IP pública y voy a conectarme a otra dirección IP pública desde otra dirección IP pública. Vemos que aquí ha cambiado la dirección IP pública. Estoy conectado desde Estados Unidos y aquí lo que vamos a hacer entonces es que vamos a intentar conectarnos nuevamente a esa máquina virtual y vemos que aquí comienza se está inicializando la conexión remota y se queda allí no nos va a dejar conectarnos a esa máquina virtual desde esa dirección IP que tenemos actualmente que es por medio de VPN y que vamos a tener vemos allí el error que la conexión remota no está permitida o no podemos conectarnos a esta máquina virtual que tenemos en Azure Así nosotros hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder conectarnos a esa máquina desde esta otra dirección IP. En el caso de que yo desconecto mi eh, VPN, vamos a quitar la VPN, vamos a volver a conectarnos. Vemos que ahora sí me va a dejar nuevamente conectarme a mi máquina virtual porque obviamente estoy conectado desde la dirección IP que yo le he establecido directamente. Si de pronto se me filtra por ahí la dirección IP pública mía, no me la vayan allí a querer atacar ni nada de esto. Voy a tratar de censurar muy bien la dirección IP pública. Entonces, esto es una práctica que exponer puertos a Internet para todo es muy mala práctica cuando no tenemos la seguridad eh, que debe, debemos implementar al publicar un servicio, un servicio web, un servicio de escritorio remoto, un servicio de SSH para conectarnos a una máquina Linux, entonces hay que tener en cuenta todas estas cositas porque si no securizamos esto, se nos meten hasta la habitación allí, y no se duermen, en, duermen en la cama de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos de que si necesitamos obligatoriamente publicar un puerto directamente a lo que es Internet, el puerto de 3389 o SSH, al menos quitar ese, eh, ese tema de que desde cualquier parte se puedan conectar y solamente permitir desde la dirección IP pública donde vamos nosotros a administrar o a conectarnos a esa máquina virtual. Entonces, ahí les dejo ese pequeño configuración que nos puede ayudar. A securizar un poco más nuestras máquinas virtuales en Azure. Ya sabes que en JGIT Pro puedes encontrar mucho más contenido acerca de estas configuraciones, recomendaciones, buenas prácticas al momento de implementar máquinas virtuales en una nube, no solamente de Azure, sino también aplica para Amazon, para Google, para cualquier eh, tipo de nube. Esto es una muy buena práctica que podemos implementar. Entonces, si quieres aprender más acerca de esto en Azure, Tienes allí los cursos en jgaitepro.com. No siendo más, espero que te sea de mucha ayuda. Y déjame por allí en los comentarios si tú publicas todos los puertos posibles y por haber eh, a internet. Y cómo tú no sé, haces que de pronto sea un poquito más seguro esas conexiones y que no se te vayan a colar allí hasta la cocina. Entonces, déjame por allí en los comentarios y nos estamos viendo. Ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre trato de llevarte contenido nuevo sobre temas técnicos en tecnologías y productos Microsoft. Así que si eres nuevo por aquí, ya sabes, deja tu buen me gusta, no te cuesta nada. Y suscríbete, tampoco te cuesta nada, solamente un clic y no, no te pierdes nada del canal. Y a mí me sirve mucho. Nos vemos, chao chao.